Elige tu habilidad. Obviamente voy a elegir saber a cuántas personas les gusto. Seguramente serán bastantes. Le gustas a una persona. ¿Qué? ¿Cómo que a una persona? Bueno, es mejor que nada, aunque me pregunto quién será. Alumnos, ella es Jimena y estará de intercambio con nosotros un mes, así que trátenla bien. Toma asiento, Jimena. Hola, soy Salinas. Hola, es un placer conocerte. Hey David, ¿puedo saber de cuántas personas soy crush? Y saluda a la chica nueva y mi número subió. ¿En serio? Pues háblale, está muy hermosa esa chica. ¿Qué? ¿Por qué subió el número? David, no sé qué está pasando, pero mi número está subiendo. ¿En serio? ¿A cuántas personas les gustas? A 2500. ¿A 2500? Creo que esto ya no funciona. Hoy desperté con más de 10.000 personas. Creo que no está descompuesta, Salinas. Es mejor que veas esto. No puede ser. ¿Cómo rayos tengo una página de fans? Creo que la chica nueva es una TikToker famosa. Y ahora como te sigue en Instagram, ya eres conocido. ¿Qué? ¿Más de 1000 mensajes? Te invito a mi fiesta este fin de semana. ¿Quieres ir por un café? Ay, no. David, no quiero gustarle a las personas solamente porque Jimena me sigue. Pues deberías evitarlo un tiempo. A lo mejor así se decepciona de ti. Puede ser. Muy bien, jóvenes. El proyecto final será en parejas. Así que, Salinas, te toca con Jimena. Genial. ¿Por qué has estado evitándome? Recuerda que nos toca hacer el proyecto juntos. Sí, es verdad. Te veo en mi casa. Te mando la dirección por mensaje. Bueno, creo que el trabajo que hice con Jimena quedó muy bien. ¿Qué? Oye, David, ayer mi número bajó a 1. No sé qué pasó. Ay, por favor, no te hagas el inocente. Si toda la escuela ya se enteró. ¿Qué? ¿Pero de qué hablas? Ve esto. ¿Qué? ¿Jimena dijo que me traté de propasar con ella? Así es, y lo publicó en todas sus redes sociales. Ahora todo el mundo te odia. David, te juro que no es cierto. Iré a hablar con ella. Oye, Jimena, ¿tú dijiste que me traté de propasar contigo? Ay, cariño, por supuesto. ¿Pero por qué rayos inventaste eso? ¿Qué acaso no sabes cómo se manejan las redes sociales? Hoy en día son puras polémicas. ¿Cómo crees que llegué aquí? ¿Es en serio? ¿Lo admites así ya? ¿Que solamente me difamaste? Obviamente, a mí no me importa tu reputación. Muy bien, eso quería escuchar. ¿Qué? ¿Qué acabas de hacer? Te estaba grabando y ahorita mismo se está subiendo a todas las redes sociales. No, por favor, no. Nos vemos, chica cancelada. El día de hoy recibirás un regalo. ¡Genial! Me encantan los regalos. Elige. ¿Un cuaderno o unos audífonos? Yo tengo unos audífonos. Quiero un cuaderno. Este cuaderno tiene un poder especial. Mucha suerte. Ok, pues tengo que admitir que es muy bonito. Lo usaré como un diario. Ok, empezaré a escribir. Hola. Hola. Espera, ¿el cuaderno me acaba de contestar? No, claro que no. Los cuadernos no se pueden escribir a sí mismos. Querido diario, el día de hoy fui a la escuela y mi examen de matemáticas estuvo muy difícil. Si quieres, yo podría ayudarte con matemáticas. Espera, ¿qué? ¿Tú puedes hablar? No, claro que no. Los cuadernos no hablan. Ok, lo voy a comprobar. ¿Es verdad que me estás escribiendo? Sí, claro. ¿A poco no te dijeron que este cuaderno es mágico? Ok, la voz dijo que era un cuaderno especial, pero no que me iba a hablar. ¿Eres una persona real? Sí, obviamente. ¿Y cómo es que funciona esto? La verdad, no puedo explicártelo, solo sé que es magia. Creo que ya entendí, es como si esto fuera un messenger. ¿Un messenger? ¿Qué es eso? Esto es genial. Cuéntame, ¿de dónde eres? Soy de Ciudad de México. ¿De verdad? Yo también soy de ahí, hay que vernos. Esto es genial. Cuéntame, ¿de dónde eres? Soy de Ciudad de México. ¿De verdad? Yo también soy de ahí. Hay que vernos. ¿Te parece si te mando la ubicación? ¿Qué es una ubicación? ¿A poco no sabes qué es una ubicación? Si quieres, mejor te mando una dirección. Perfecto.
Oye, ya llegué, no te veo en ningún lugar. O tal vez habré llegado muy temprano. Hola, yo también acabo de llegar, pero no te veo. Estoy justamente enfrente de la iglesia. ¿De la iglesia? No hay ninguna iglesia aquí. Aquí no hay ninguna iglesia. Pero estoy parado justamente en la dirección que me dijiste. ¿Acaso es una iglesia grande con dos cúpulas y una campana inmensa en el centro? Sí. No puede ser. Esa iglesia es un hecho histórico, pero se cayó hace más de 100 años. Pero eso sería imposible. ¿Querría decir que nos estamos comunicando del presente al pasado? Y del pasado al presente, Mike. Wow, en serio este cuaderno sí es mágico. Ahora entiendo por qué no sabías lo que era Messenger. Oye, Mike, y platícame, ¿cómo es tu tiempo? Recuerdo que mi abuelita me hablaba puras cosas románticas de ese entonces. Pues a mí me gusta mucho este tiempo, aunque aquí no tenemos Messenger. Por cierto, ¿qué es eso? Pues es una plataforma en la que puedes comunicarte con las personas por medio de mensajes, como este cuaderno, pero sin magia y con internet. Wow, suena muy confuso. Pues es una plataforma en la que puedes comunicarte con las personas por medio de mensajes, como este cuaderno, pero sin magia y con internet. Wow, suena muy confuso. Sí, algunas personas únicamente lo ocupan para ligar. ¿Cómo pueden ligar por mensaje? Pues a veces solo con emojis o mensajes lindos. Suena algo frío. ¿De verdad? Cuéntame, ¿cómo ligan allá? Pues para empezar, únicamente ligas con la persona con la que te vas a casar. Con esa persona que en cuanto la ves sabes que quieres que sea tu compañera de vida. Después puedes acortejar con cartas, flores, obviamente hablando con la familia y ganándotela. ¡Wow! ¡Qué romántico! Me encantaría eso. 5 años después. Hola, Mike. Hola, Irais, ¿todo bien? No, estoy harta. Terminé con el chavo que te conté. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Él me engañó con otra. ¡Qué poco hombre! Irais, no sé si sea el momento correcto, pero después de hablar todos estos años por mensaje, creo que me he llegado a enamorar de ti. No me gusta que sufras. Y desearía ser yo ese hombre que tenga la oportunidad de estar contigo. Mike, yo también sentía lo mismo, pero tenía tanto miedo de decirlo. Felicidades, encontraste a tu alma gemela. ¿Deseas viajar al pasado? Wow, esto se ve diferente. ¿Irais? ¿Irais eres tú? Sí, Mike. No lo puedo creer. Caminar a la escuela o ir en autobús. Ay, no, pero está lloviendo. Así que... Salinas, ¿por qué tienes tan pocos diamantes? Porque no tenía paraguas y tenía que venir a la escuela en autobús. ¡Rayos! Oye, ¿qué te parece si vamos a comer para que se te olvide un rato? ¿Comer en casa o comer en la cafetería? Ah, bueno, ya que... Hola, Salinas. ¿Cómo estás? ¿Ignorar o ser amable con tu crush? No voy a ser grosero con mi crush. Estoy bien. Por cierto, te ves muy linda hoy. Ah, muchas gracias. Qué lindo. ¡Ey, perdedor! ¡Deja de hablar con Sofía! ¡Ella es mía! Acéptalo y vete, o enfrentarlo. No voy a dejar de hablarle a Sofía, y mejor tú vete de aquí. ¿En serio te gastaste todos tus diamantes? Toma, te dejo esta lotería. ¡Suerte! 5 diamantes, 0. ¿Qué? 5 diamantes, 0. ¿Qué? Genial, ahora veré si tengo amigos. Lo pondré en privado. Hola, Salinas, ¿ganaste algo con la lotería que te di ayer? No, amigo, y por eso puse mis diamantes en privado. No quiero que nadie se entere que no tengo nada. No te preocupes, amigo, tu secreto está a salvo conmigo. Hola, Sofía, oye, te quería invitar a salir. ¿Qué? No saldré con nadie que no tenga diamantes. Espera, ¿cómo sabes? Tu mejor amigo lo publicó en la página del colegio. Así que mejor vete antes de que se me pegue lo pobre. Miren, ahí viene Salinas. Oye, si quieres te doy mis sobras para que comas algo, pobre. Sí, y pensar que me invitó a salir. Pobre tonto. Haré que se traguen sus palabras. Todos me humillaron. Yo no quería hacer esto, pero a ver si mañana me siguen tratando así. No.
¿Qué? ¿Acaso ese es Salinas? Oh, no lo creo. Vean cuántos diamantes tiene. ¡Wow! Tiene bastantes. Hola, Salinas. Ahora que tienes diamantes, ya puedo salir contigo. Ayer me trataste como una basura. Si quieres salir conmigo, discúlpate. Lo siento, Salinas. Tienes razón. No debí de haber dicho eso. Discúlpame. No, gracias. No me gustan interesadas. Oye, Salinas, ¿te gustaría ir a jugar con nosotros fútbol? No, me trataste súper mal ayer. Sí, lo siento, pero podemos ser amigos. No, no quiero que se me pegue lo sangrón. Hola, mucho gusto, soy Ricardo. Ya veo que tienes muchos diamantes, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, sí. ¿Qué? ¿Qué fue lo que me hizo? Hola, mucho gusto, soy Ricardo. Ya veo que tienes muchos diamantes, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, sí. ¿Qué? ¿Qué fue lo que me hizo? ¿Qué no es obvio, escuincle? ¡Te robé tus diamantes! ¿Qué onda, Salinas? Oye, ¿qué pasó con tus diamantes? Un señor extraño me los robó, pero ya no puedo hacer nada para recuperarlos. Salinas, sí hay una forma de recuperarlos, pero no creo que te guste. Dime cómo, haré cualquier cosa. Toma, Salinas, la única forma de recuperar tus diamantes es eliminándolo. Miren, Salinas tiene 0 diamantes de nuevo. No por mucho tiempo. A usted lo quería encontrar. ¿Ahora qué quieres, niño? Ya te quité tus diamantes. No hay forma de que me los puedas quitar. Sí, sí existe una forma. No, espera. No lo hagas. Lo siento, esos diamantes me pertenecen. No.